eso dijo ella. ¡Ey! 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 Buenos días, noches y tardes, Iben. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! No, ¡Feliz Hanukkah! ¡Feliz Hanukkah! Por favor, no, Navidad está bueno. Estoy viendo la imagen, me sigo riendo. ¡Bola, bola, bola! Bueno. Hola, ¿qué tal? Los regresos siempre son caóticos y esto no va a ser un... No va a ser una excepción. Todavía es agosto. Todavía es agosto y sin embargo aquí estamos jugando. En verdad, porque no nos habíamos dado cuenta de que no habíamos marcado este día como que íbamos a jugar. Pero es que cuando estuvimos juntos, alguien dijo, jugamos el domingo, ¿verdad? Y alguien dijo, sí. Y yo dije, sí, I guess. Y pues nada, aquí estamos jugando. ¿Qué estamos? En fin. Bueno, vamos a empezar a traer cosas nuevas ya, bueno, nuevas y viejas. Vamos a ir reiniciando la vuelta al cole y las enviadas, como siempre, son las primeras y las últimas y de todo. Omega, de éxito crítico. Sí. Samu había dejado en general, yo me lo sé, pero... si quieres lo puedo, léelo tú si quieres en general, pero yo no, me lo sé. Dilo tú y así yo descanso. Descanso de... Posad un momento para su foto de regreso. A ver. ¡Uy! Ay, que creo que va con retardo la vez. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Posado bien? Saren ha dicho que posemos. Ya está. Es la peor foto que he sacado nunca. ¿No habéis oído a Saren diciendo posado? Estás viendo el cuadro, ¿verdad? No, he oído. De Saren. Pero la raíz espera, es el pelo. Fantástica. ¿Hay que posar ahora o no? No, ya he hecho la foto. Creo que ya hemos posado. Ha sido terrible. Esta semana vuelven algunas cositas que no todas, ¿vale? Hoy tenemos enviadas, lunes y martes no va a haber nada. El miércoles vuelve la Orden de la Mano Roja. El jueves vuelven las juevas. La Orden de la Mano Roja se había quedado como en un inicio de la campaña. O sea que si no habéis visto nada todavía, podéis todavía añadiros. Porque estaba como comenzando una nueva aventura, ¿vale? O sea, que veniros a ver la Orden de la Mano Roja, que está muy guay. El jueves tenemos las juevas, hijas del jueves, la partida de Baesen, que no se quedó en ningún cliffhanger ni nada. No llevamos un mes en un cliffhanger tremendo, para en absoluto. Y seguro que va a ser una sesión muy relajada y muy chill. El viernes vuelve Strahd, por fin Strahd ha vuelto de la guerra. Y vamos a tener un montón de partidas seguidas porque han sido jugando un poquito y tenemos buffer y va a estar guay. El sábado de momento descansamos y el domingo vuelven las enviadas. Pero no os acomodéis demasiado porque durante el mes de septiembre vamos a comenzar nuestra partida de Crónicas de Candelero. Van a ser sesiones sueltas, van a ser one shots de 1, 2, 3 sesiones. Cada uno dirigido por un director diferente, con jugadores que van a ir creciendo con las partidas. Van a haber, tenemos como 30 personajes, una barbaridad así, no sé. Y van a ir mezclándose, creándose grupos. Y bueno, va a ser muy guay y yo creo que no os lo tenéis que perder. Y esto es un poquito todo. Pues sí. ¿Alguien más tiene algo más que decir? Perdón, sí, que la primera luz volverá la semana siguiente. Esta que comienza ahora no, la otra. Pues muy bien, pues sí, está ya todo dicho y Saren pues está súper guape. Eso cuando sí, se aleja lo suficiente de la cámara como para que se le aprecie como una persona entera, está muy guape. Pues nada, Sony, por favor, pásanos la intro y nos vemos ahora. Y ya hemos vuelto, así que podemos ponernos a recordar qué pasó en anteriores episodios de
en Voice to the Mount. A ver, que me acuerdo yo. Vale, nuestras enviades. Vamos a recordar un poco el acto 3 entero. Nuestras enviades descubrieron que había habido un ataque terrorista en Aldis, que había enajenado a los animales normales. Y esto había sido ocasionado por unos agentes de la sombra, a quienes siguieron a través de Aldis hasta tomar un barco, atravesar el mar, llegar a Whis, tomar otra barca hasta una zona cerca de los yermos sombríos e internarse de estos mismos yermos. Telis iba con ellos y cuando encontraron a Raquel, a la gente encargada de toda esta historia, Raquel y Telis desvelaron que Telis había sido la culpable de esta historia porque quería hacerse con un objeto mágico, y, o sea, una reliquia, llevarla a Austium, la ciudad de las sombras, donde podría traducir unos importantes textos que había recopilado a lo largo de los últimos años. Como es de esperar, las enviadas no se lo tomaron nada bien, hubo bastante drama, hubo un enfrentamiento importante debido al afán de Lily de redimir y llevar consigo a Roaquel, y Maerin pues estaba bastante enfadada. Después de enfrentarse al peligro de Austium y conseguir traducir todos estos textos, regresaron a Aldis y Maerin se fue a Dorvino aún enfadada después de un enfrentamiento un poco feo con Lily. Y creo que Yolanda y Duala por fin se liaron, y otra cosa importante que pasó es que Talis dejó la Academia de la Danza en pos de buscar su propio camino. Y aquí fue donde la dejamos, si no recuerdo mal. Corregidme si me equivoco. Creo que sí. Sí. Muy bien, pues vamos a dejar el tiempo un poco libre. Os digo exactamente en qué fecha estamos. Vale, tengo aquí apuntado que Talis deja la academia el 10 de Azolón, que es cerquita del pleno verano. Tenéis un par de semanas hasta el Festival de Azne, que es el Festival del Vino que se celebra en Dorvino. ¿Y alguien tiene algo que hacer antes de...? Lily tenía cosita, ¿verdad? Sí. Pues Lily, pues eso, pocos días después de llegar y demás, va a coger bártulos y cosas y se va a ir a visitar a Raquel a prisión. Supongo que la tendrá. No existen las prisiones como tales. Vale. Donde la tengan retenida. La tienen retenida en el Salón de los Enviados. Vale. En unos barracones que están habilitados para ello. Técnicamente es una celda, pero es más una celda de prisión nórdica que una celda de prisión colombiana, ¿vale? O sea, es socialista. Es todo en posa, eres una persona humana y te estamos... O persona humana o persona... Nocturna, una persona o lo que seas, es una persona, punto, y creemos en ti y queremos ayudar. Entonces, no hay ningún problema en que pases allí, eres Lily, por supuesto que te van a dejar entrar y puedes hablar con Raquel sin ningún problema. Y cuando llegas te la encuentras haciendo estiramientos, ha puesto por la pared varias grabados, ilustraciones de lo que parece ser puertos o el mar, algún que otro
barco. Y ves que está haciendo estiramientos. Por lo demás, la habitación es bastante poco personal. Vale. Buenas. Hola. A ver, mira, te cuento. Como no, casi apenas nos conocemos, pues no sabía cuál era tu dulce favorito. Pero yo he pensado que a quien no le gusta el pastel de limón. Así que he traído pastelitos de limón, te he traído también unas plantas y te he traído unos cuantos libros que, bueno, se lo tendré que decir a Duala porque se los he mangado, se los he cogido prestados para dejártelos. Y luego también tengo el novio de un amigo que le flipa en los juegos de mesa y ha inventado algunos y demás, y he traído uno porque he pensado que seguramente te gustaría pegarme una paliza jugando a esto. ¿Qué tal estás? Buenos días. No te cansas de buscarte problemas, ¿verdad? No los busco, pero habitualmente me los encuentro bastante a menudo. Voy a decir tu amiga de los brazacos, cuando sepa que has venido con un montón de cosas, como si esto fuera, no sé, la fiesta del invierno. Bueno, pero eso pues ya lo hablaré yo con Maeri. Ya, si eso ya yo... Bueno, me gusta Maeri, el pastel. Buena chica, seguro que al final se puede resolver todo. Me gusta el pastel de limón, así que gracias. Chris, no sé qué le pasa a tu micro, pero no te coge bien los principios o no, te lo tienes que acercar más. Ay, me pasa siempre, no sé por qué. Nada, no, eso que decía yo, que normal, que a todo el mundo le gusta el pastel de limón. A ver, no es mi favorito, pero bueno, se deja comer. Te coge un trozo de pastel. ¿Estos dibujos los has hecho tú? No, dibujar no es lo mío. Me los ha dado uno de mis terapeutas. Se lo pedí. No me gustaba que la pareja era mal. Y te gusta el mar, entiendo. Sí, de carne. Claro que me gusta el mar. Sí. Pues está bonito esto. ¿Cómo estás? Bueno, tengo comida 3 veces al día, 4, si vienen gente a visitarme, al parecer. Y... tengo que hablar sobre mis sentimientos continuamente y hacer muchas promesas. Pero bueno, podría estar peor. ¿Qué tal ahí fuera? Bueno, pues normal. Sí, bastante bien, en general. Tengo muchas cosas en la cabeza. Tengo muchas cosas que hacer. Sí, pero bien, sí, en general bastante bien. ¿Quieres hablar de ellas? No. ¿Tú quieres hablar de ti y de lo tuyo? Estoy harta de hablar de mí. Es solo que, ¿verdad? No sé, me traes cosas. Supongo que quieres algo a cambio. Así que lo único que puedo ofrecerte es conversación, que es lo que está muy de moda por esta zona. No, como ya te dije, te traigo cosas porque eres una persona y entonces pues estás aquí y yo te he puesto aquí y entonces pues creo que... No me has puesto aquí. Bueno, te has puesto tú. Te has puesto tú, es verdad. La cara. Es verdad, te has puesto tú. Y bueno, bien, pero eso, que... No sé, también me apetece venir a verte y... ¿Te apetece que juguemos a esto? Es como una especie de dominó raro, pero con unas fichas así como... Y hay que poner, se pueden poner unas encima de otras, es una movida entera. Vamos, me vas a ganar fijo. Pues sí, ¿por qué no? Venga, y se sienta en el suelo... Y te hace un gesto para que lo extiendas. Uh-huh. Y echáis una partida.
mira, una tirada de... Ay, me he dejado cosas en la hace una tirada de inteligencia. Ah, a ver qué me encuentre. Aquí. Inteligencia. 14 con 3 puntos de proeza. De, ¿vale? proeza. Pues le das una paliza bastante fuerte a Raquel y ves que produce el ceño y parece bastante enfurruñada. Pero toma aire varias veces y no dice nada. ¡Ostras! Pues se me da mejor de lo que pensaba que se me iba a dar. Ah, sí, claro. Seguro que es la primera vez que juegas. Prometo que sí. Igual es eso. ¿Cómo se dice? Lo de la suerte del principiante y estas cosas. Por esa larga de tres tendríamos que haber empatado, ¿no? ¿Cómo? Que tendríamos que haber empatado porque si tú eres principiante y yo también, no tendrías que haber barrido el suelo de esta manera tan evidente conmigo. Pues es verdad. ¿Ves cómo tú también eres súper inteligente? ¿Quieres la revancha o jugamos a otra cosa? ¿Hay algún juego de mesa o de cartas así que te guste especialmente? Vas a estar mucho rato aquí. Hasta que me eches. Ya has hecho tu buena acción. Hemos estado un rato, he comido tu tarta, voy a leerme algunos de los libros y... Prometo no dejarlo no dejarlos churretosos con la crema de limón, pero me gustaría estar sola. ¿Te importa que me quede un rato, aunque estemos en silencio? Yo también me pongo a leer tranquilamente. Tú no tienes una vida a la que volver. Tú tienes un novio y responsabilidades. Exacto. O sea, lo de novia está bien, o sea, ahí no tengo ningún problema, pero lo de las responsabilidades ahora mismo no me apetece mucho. ¿Sabes? Si no te importa... Supongo que puedes quedarte, sí, claro. Mi casa. Gracias. Es tu casa. Y se sube al camastro y encoge las piernas y es como que está intentando eludir tu presencia en esta pequeña habitación. Yo también me pongo lo más alejada posible, pero me quedo un ratito más. No quiero que piense que estoy haciendo una buena acción y ya está. Vale. Finalmente. Recojo, sí. Al rato ya me recojo y me voy. Bueno, pues. Vengo otro día, si te apetece. ¿Te apetece que vuelva otro día? Voy a estar muy liada. Igual la semana que viene. No sé, aunque en algún momento supongo que tendrán que decidir qué hacer conmigo y me imagino que me lanzarán a la otra punta de Aldis. Bueno, pero si yo me entero de que va a pasar eso, vendré a despedirme. Bien. Vale. Si vas a volver la próxima vez, trae algo de chocolate. Me gusta más que limón. Venga, hecho. Vale, pues dejas la celda de Raquel. ¿Vas a hacer algo más? Nada en concreto. No, nada en concreto. Vale. Bueno, sí, pasarme enfermizamente por la oficina de correos, a ver si recibo cartas. La semana siguiente recibes otra carta de Jack. Uh-huh. En contestación a la que le has mandado tú. Muy cordial. Te manda abrazos, te dice un poco lo que ha visto, por dónde está yendo. Y eso es todo. Pues ya está, sí. Vale. ¿Alguien más va a hacer algo durante esas 2 semanas? ¿Qué está ocurriendo, Eva?
Sí. Me estoy riendo. Ay, espera, que me he cargado la cámara. Me estoy riendo de Saren en el cast. De nada. Ay, que lo que decía, era. De nuestros colegas era Sam, el que era adepto también, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, Sam es adepto. De nuestros colegas era Sam el que era adepto. Sí. Quiero quedar con él en algún momento, rollo. Incluso si tenemos alguna quedada de colegas, coincidir con él en algún momento cuando sea. Sí, es bastante accesible, no tienes ningún problema y puedes quedar con él directamente o puedes hacerte el encontradizo y quedar con él, con Lyra y con Arren. Mira, sí, de hecho, una quedada grupal de esas está bien. Vamos, el bala de espada, cualquier... Pues en el balón de espada no soléis quedar tanto últimamente porque Arren tiene trabajo, Daniel tiene también cosas que hacer en la universidad, Lyra está de acaparalla con el palacio y cuando no está en Dorvino, pero sí que coincidís al fin un día en casa de Lyra, lo que era antes la casa de Mairi, y os hace una cena como una especie de fiesta, dinner party, ¿vale? En la que está practicando temas de protocolo y os está como explicando las cosas que le han enseñado, obligándoos a hacer cosas muy concretas y ella está bastante encantada de ser la persona que marque los ritmos y que os diga lo que tenéis que hacer y de pavonearse. Classic Lyra. Y de pavonearse mientras tanto. La cena, dudas que la haya cocinado ella, la saca de contenedores que tienen unos sellos que no llegas a distinguir y está como jugando mucho a ser la perfecta anfitriona. Ha puesto una decoración especial, luces bajas con cristales ya de potencia menguada y es desde allí pues charlando, bebiendo y riéndoos, aunque notáis la falta de Maerin, de Wala y de Lily, pero bueno, estáis disfrutando de ello. Eso, yo le voy a seguir el juego a tope a Lyra en plan, oh, excelente gusto y de este palo de cosas de pijos. Uh-huh. Nada, en algún momento de la cena que voy a hacer por sentarme cerca de Sam de estos momentos que esté un poco cada cual hablando su bola, voy a acercarme una cosa cualquiera, rollo la jarra de agua con mover objeto. Y le comentó a Sam, la verdad es que nunca me había puesto a pensar en la utilidad tan brutal de esto. Y parece como muy lógico, ¿no? Pero no se me había ocurrido hasta hace poco lo útil que realmente podía ser. Sí, o sea, te vale en cualquier circunstancia, incluso, no sé... No sé si puedes aplicarlo al combate o algo. Tampoco son mucho de combate, así que... Aplicarlo al combate en el sentido de... Quiero decir, se podría... quiero decir, sí, tiene sentido. Si puedo usar esto para empujar algo, supongo que podría empujarle la cara a alguien con algo así. ¿Alguien ha usado esto para...? Probablemente sí, aunque igual deberías practicarlo antes para asegurarte de que le vas a empujar la cara y no le vas a arrancar la mandíbula. Pero sí. Mejor, quizá olvídalo, no debas hacer esto para nada con fines agresivos y
No, no, por supuesto, quiero decir, la línea... El salero y eso está muy bien. Sí, no, la... Imagino que la línea con la hechicería aquí será un poco fina, supongo. Quiero decir, supongo que esto está pensado para este tipo de cosas. Llevo muy poco tiempo haciendo este tipo de arcanos y la verdad es que hasta ahora, ¿sabes? Cuando te han enseñado una cosa para una utilidad concreta y hasta que no empiezas a explorar más allá, ni te das cuenta de la cantidad de cosas para las que puedes servir. Estoy un poco ahí. De momento, sí, estoy un poco con lo de acercar el salero y poco más. Solo que se me ha quedado la curiosidad ahí. Si pruebo algo, te diré. Aunque, como te decía, un poco de inquietud, chiqui. Prácticamente me secuestró una vez para obligarme a que le enseñase a utilizar mover objeto. Y el caso es que le salió bastante bien. Te puedo ayudar si quieres. Últimamente, Aaron también, así que tengo un hueco. Sí, si no te importa, sobre todo me vendría bien. Quiero decir, a este nivel ya lo manejo bien. Quizás me vendría bien para ver los límites que puede tener esto y qué cosas podría hacer un poco más allá. Pero sí, si tienes un momento cualquier día, me encantaría. Claro. Yo encantado, vaya. Prometo no causarte daños irreparables. Quiero decir, también, si soy sanador, si tuviésemos cualquier tipo de problema, tampoco te tienes que preocupar. Que espero que no lo haya. Espero que no haya que recurrir a ningún tipo de cura, ni moldear carne, ni te estoy preocupando de más, ¿verdad? No. Quedemos. Vale, me parece bien. Genial. Estupendo. ¿Algo más? No, ya era eso de momento. Ese es Ellie, ¿verdad? Sí, es Ellie, que es, ya ha cenado. Quiere que Saren le abra la puerta porque no sabe abrir puertas. No sabe abrir puertas. Es muy guapo, pero es muy tonta. Esta preciosidad de gas. ¡Oh, y hola, Ellie! Es de Catlón. Decathlon. Jeje. Vale, Duala, tú vas a hacer algo, me habías dicho, ¿no? Recuperar tiempo perdido. ¿Qué es recuperar tiempo perdido? ¿Cómo te especifique quieres que sea? Es que literalmente no tengo ni idea de qué es lo que quieres hacer. Madre mía. Pues probablemente después de paniquear durante un par de días vuelva a decirle a Yolanda si quiere quedar. Yolanda te dice que sí y ahora entiendo a qué te refieres con recuperar el tiempo perdido. Es que, por favor, puede ser muchas cosas, o sea... he puesto esta cara. ¿Qué es esto? He sacado una captura de pantalla, Charen, no te preocupes. Me voy a comer todas las natillas de chocolate que no me he comido durante el viaje. O sea, eso va a ser. O va a ser, voy a comerme tremendo. Podría ser, y lo he pensado, que ibas a estudiar hechicería. ¡Sí, hombre! Así, te lo juro. O sea, o que ibas a escribir o alguna movida. De esto. ¿Le comentaste a Yolanda algo acerca de tus libros? Creo recordar. Sí, hace tiempo que estaba escribiendo cosas. Sí, pero ¿le dijiste que te pusiera en contacto con alguien o fue con otro personaje? Se lo puedo haber dicho perfectamente. Es que no me acuerdo. Es igual, en algún momento se lo podía decir y no puedo decir. ¿Llegó a leer algo tuyo? Creo que no, pero Lily me hizo una encuadernación preciosa de un libro, así que si me insiste mucho se lo puedo dejar, porque es muy bonita. A ver, no te va a insistir mucho, pero sí que se va a mostrar bastante interesada en leer la historia.
Eduardo ha pensado internamente, es prácticamente un self-insert. Es que me imagino, y probablemente esto ya lo haya dicho como en el episodio 20, pero seguro que se titula la historia de la profesora que estaba enamorada. Dice cómo se dice como pequeño que estaba enamorado de la profesora. Esto me pasa por no tomar notas, pero dije cómo se llamaba. Pero bueno, sí. Era como un nombre súper... El fuego. Sí, el fuego adentro. Fuego adentro. Creo que de hecho podría ser el fuego adentro. Pero en mi mente es un fanfic de Perla Schumacher. De Snape Harry. Vale, pues pues ella se lo lee a lo largo de 2 o 3 días y te da una crítica bastante buena. No crítica parcial. Uh-huh. Te señala algunos errores que no sé si te habías dado cuenta antes. Quizá. Pero llega un momento en que mientras estáis desayunando una mañana, te coloca el libro sobre la mesa y te dice: Duar, ¿te gustaría intentar publicar esto? Sí, claro. Sí. No sé si es lo suficientemente bueno para publicar. Igual no, igual tengo que esperar a escribir otra novela que sea mejor que esta para intentarlo. Al final no deja de ser mi primera novela. ¿Y a quién le publican su primera novela? Yo creo que con algunos toques de edición no estaría nada mal. ¿Crees? No tiene por qué. ¿Qué pasa, Chris? ¿Chris quiere decir algo? Igual ya había publicado una novela. No. No la había publicado. La había mandado a editoriales. Sí, la había mandado. Vale. Perdón. Bien. Perdón. Creo que con algunos toques de edición estaría publicable y creo que la gente podría pasárselo muy bien leyendo esto. ¿Tú crees? Porque yo le envié... Gracias, Lili, por el apunte. Ya le envié a algunas editoriales y no recibimos. Bueno, pero eso quizá es porque no tienes los contactos adecuados. A veces algunas novelas llegan y se quedan en su reescritorio del editor, que está demasiado ocupado haciendo otras cosas. Pero tengo algún que otro contacto. Y si no, tal vez, si lo publicaras con tu propio nombre, tu fama te granjearía cierto favor. Aunque claro, no sé hasta qué punto quieres que la gente sepa que Duala le envía de la soberana. Creo que preferiría no. Si quieres puedo... Todo lo que puedo hacer. Pero solo si estás cómodo con ello. Ah, sí, estoy cómodo usando mis contactos para... plantearme beneficios laborales. Sí, por supuesto que estoy a tope con eso. ¿Estás escribiendo algo nuevo? No. Ha sido... hemos pasado una temporada un poco complicada, así que no voy a escribir nada que no sea ni informe o mi diario. Supongo que yo te quito mucho tiempo. Podría decir que sí, pero en verdad, no. Esto no es lo que me quita el tiempo, es más bien pensar en todo. Es el trabajo, es el trabajo. Siempre es el trabajo. Mm. Es el trabajo, es lo que me inspira y al mismo tiempo es lo que me ocupa. No sé si te pasó alguna vez que algo te hace que te entren tantas ganas de hacer cosas, pero al mismo tiempo te... Es la pesquería que se mueve la cola. O sea, lo que me estás diciendo es que necesitas que alguien te siente en la mesa y te venga a escribir. No es eso. El trabajo es cada vez un poco más complicado y cada vez tengo más responsabilidades.
Ahora tengo la investigación del alcantarillado y... Y hay unas par de cosas que no sabes y a las que tengo que dar unas cuantas vueltas. Vale. Pero bueno, a ver, tampoco me hace mucho la pena que escriba nada seriamente si... No sé si la primera es publicable. Puedo tomármelo con calma. Bueno, lo publicas o no. Me gustaría leer lo que sea que vayas a escribir. Sea largo o corto. Tardes lo que vayas a tardar. Y si en algún momento te apetece simplemente escribir y no te importa que esté a tu alrededor, puedo trabajar junto a ti. Vale. Me podrías dejar algo con tu despacho. Uh-huh. No recuerdo, ¿mi despacho estaba cerca del suyo? No, ¿verdad? Me habían puesto un despacho. Ya, sí, soy una persona importante. Sí, de hecho, creo que tu despacho está muy cerca de, del de Yolanda. ¿Por qué? Pues, si quieres algún día, vienes tú a mi despacho y traigo pastas. Y si no, voy yo al tuyo y hacemos una sesión intensiva de escritura. O corrección de exámenes, o lo que sea que estés haciendo últimamente. Con la puerta abierta. Si tiene que ser con la puerta abierta, pues con la puerta abierta. Es que si no, no vamos a trabajar. Con la puerta abierta. ¿Vas a hacer algo más, Dora? Estos días... No, estaré en casa con Lily y... Ah, no, sí. Quería visitar a Tenis. Vale. No recuerdo si lo había visitado última vez. Es una que sí, pero bueno, pues... Tenis está en el archivo real. Le han dado permiso y está allí aún trabajando en su gran obra, en esta historia por la que os ha llevado a los Yermos Sombríos y tal. Está más taciturna que de costumbre y aunque no rechaza las visitas ni nada de eso, sí que sabes que es como que le da cierta vergüenza. Feliz. Hola. Ah, hola, Duola. No te esperaba. ¿Qué te trae por aquí? Pues quería saber qué tal te va el estudio. Después de esto, después de la última conversación. Y bueno, también saber cómo estás. Si. ¿Cómo van las cosas? Si. Veo que no tienes billetes ni esposas, ¿no? ¿Verdad? Esos que resbalan bien. Bueno, que no tenga billetes y esposas no significa que no esté recibiendo un castigo merecido. Pero no, voy a trabajar aquí, voy a ocuparme de lo que viene a hacer y el motivo por el que he hecho tantas cosas y cuando haya terminado, pues volveré a Norte. Pero aún me quedan algunos meses y valoro tu compañía y tus opiniones, bueno, así que gracias. Esto va a ser súper cliché, pero... A veces lo que importa es lo que tienes aquí, en el corazón. Si de verdad pensabas que eras lo que tenía que era lo que tenías que hacer, estás bien hecho. He hecho lo que creía que tenía que hacer y lo único que mi corazón aceptaría, pero eso no significa que estuviera bien hecho. Creo que sin querer he provocado un cisma en vuestro grupo y... he hecho daño a gente, a animales. Digamos que no estoy nada contente con todas las cosas que han pasado. Las cosas se podrían haber hecho mejor, sí. Porque, sinceramente, Telis, creo que podrías haber confiado en al menos Telis. Y eso es algo que te va a pesar. Y lo sé porque... yo hice lo mismo en el pasado. Y vas a tardar en perdonarte, pero al final... ¿Qué? Ah.
¿Puedo preguntar al respecto? ¿Al respecto de qué, qué es lo que hiciste en el pasado y cómo lo solucionaste? Lo solucioné yendo a... Lo solucioné yendo a un psiquiátrico. En verdad suena fatal, pero esto es totalmente cierto. Siempre me ha interesado... Siempre he sentido curiosidad por los artefactos oscuros, no de la manera en la que piensas, sino es algo que está, que existe, es que es contemporáneo a nosotros. Son artefactos que siempre me ha interesado estudiar, conocer su origen, su historia, incluso, aunque suene raro, la historia de las criaturas que están conectadas a esos artefactos, escribir sobre ello. Por desgracia, eso requiere un precio. Y a veces es mejor dejar las cosas como están. Y quizás no hay por qué saberlo todo. Pero me cuesta pensar así. Todavía me cuesta pensar así. Así que... Lo que pasó en resumen fue que escarbé de más sin tener en cuenta las consecuencias. Hasta que llegó un punto en el que se me notaba la corrupción y no tuve más que más remedio que someterme a un juicio y... Pero mira, creo que el juicio tú no lo vas a tener que vivir. Y mejor que no, porque es un tema muy desagradable y muy embarazoso. Y fue una etapa muy oscura de mi vida, y aún así no sé, no puedo poner la mano en el fuego y decir que nunca más voy a dejarme llevar para resolver un misterio. ¿Y no te da miedo? Sí, no. Me da miedo, pero a la vez me... me causa frustración. Bueno, yo creo que... creo que tu corazón está en el lado correcto, como has dicho. No seas tan dura. Contigo misma. No más tarde. No sé cuánto tiempo me queda aquí. Antes o después tendré que volver a casa con los míos. Lo que de verdad lamento es haber empañado estos últimos meses y hacerlos incómodos para tanta gente. Además de, bueno, el daño que causa. Ya, también piensa que... has dado una oportunidad a Alice para protegerse. Has hecho las cosas de una manera enrevesada, sí, pero al final ha salido bien. Que la gente te dirá que no es lo que importa, sí, pero si las cosas salen bien... Teris se adelanta y abre los brazos como pidiéndote permiso para darte un abrazo. Y te abraza y te notas bastante aliviada. Y cuando se aleja un poco, te sonríe y dice: gracias, tu hada. Deja de pensar en lo que podría haber sido y piensa en lo que ha sido. Sé que tú no me has odiado en ningún momento y que me has entendido desde el principio. Bueno, puede que un poquito sí. Un poquito, cuando no has querido compartir todos los secretos de tu civilización conmigo, ahí sí, creo que justo ahí. Por lo demás, estamos. Lo haría si pudiera, lo haría si supiera que soy. Lo sé un día. Y no hagas más tontería. Yo también. No. No, por descuento. No por los demás, sino...
no quiero que acabes en las cárceles de Alice. Aunque tengo entendido que a Lily le gusta ir a hacer compañía a algunos presos, así que... Bueno, me alegra saber que en caso de que me cierren, pues no voy a estar sola del todo. Lily es buena compañía. Sí, 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 sí. Pero intenta evitar. Intenta, ¿vale? Que no te... No te en la cárcel. Vale. ¿Alguien más quiere hacer algo de aquí al festival? Perdón, sí. Antes de ir a Dorvino, sí que es cierto que yo me quedaba pendiente redactar un pequeño informe desde mi punto de vista, sobre todo hablando de la colaboración de Anne, de su tripulación, de Raquel, de la problemática que puede haber en cuanto a sus actividades pasadas y lo que han hecho y demás. Y pidiendo algún tipo de oportunidad de cara al reino para que puedan colaborar y pagar de alguna forma sus posibles deudas con la sociedad o algo así. Y... Sí, a ver. Lo que quieres es hablar con la reina. Por lo menos presentar el informe e interesarme en saber si se ha llegado a alguna conclusión, si se ha hecho algo, si... Vale. La reina, le presentas el informe, te promete que te va a decir algo en unos días. Y una semana después os reunís en el palacio y te invita a tomar té, de manera ciertamente informal. Estáis bajo una pérgola de piedra entrecruzada. Hace bastante buen tiempo, escuchas los pájaros a tu alrededor. Hay el frescor de una fuente cercana y un par de criados vienen y traen una bandeja con un delicado jugo de té, sirven. Y la reina da un sorbo a su taza. Y dice, gracias por acudir a la cita, Lily. Me imagino que tendrás tus propios asuntos de los que ocuparte y tienes un tiempo libre más que merecido. Pero he tenido oportunidad de leer el informe que me diste. La ocasión que se presenta es sin duda beneficiosa para Aldis. Es bueno saber que contamos con aliados en el océano. Pero creo que estás pasando por alto un detalle crucial. Aldis no puede ayudar a quienes no desean ayuda. Sí, a ver, eso lo tengo bastante claro. Pero confiaba en que quizá sí quisieran la ayuda, si se les presenta de la forma adecuada. No lo sé. No sé. Este no es precisamente mi trabajo. Yo la parte de diplomática no manejo mucho. Pero sí que me sentiría mal conmigo misma si por lo menos no presentase la situación como yo la veo y pidiese intentar hacer algo al respecto. Pero desde luego no, como ya he dicho, no es mi especialidad, muchísimo menos, y yo respetaré las decisiones que se tomen. El problema es que no puedo tomar ninguna decisión sobre alguien que elude ¿qué responsabilidad? Es muy bueno y recompensable que os ayudas en vuestro viaje. Lo tengo entendido, de acuerdo a tu informe, el informe de Duara, que os cobraron generosamente por ello. Con lo que los convierte más en mercenarios que en servidores del bien de forma altruista. No dudo que tengan buenas intenciones,
El retrato de la capitana Anne ha sido generoso y admirable, tanto por tu parte como por la parte de Yoala. No dudo que hayáis encontrado en ella una amiga. Pero hay ciertas personas que son amigas de las personas individual, pero no de naciones. Y me da la sensación de que esta mujer es, por el motivo que sea, bastante poco amiga de un estado como el Reino de la Rosa Azul. Me alegra saber que detesta a los agentes de la sombra y que se defiende de los de la Marina Yarzoni, que es mucho más agresiva y despiadada con otros barcos. Pero lo único que podría hacer, en virtud de sus obras por Aldis y por mis súbditos, es procurar que aquellos que apresen a la hija de la tempestad cuando llegue ese momento sean un poco más misericordiosos a la hora de aplicar el castigo. Al fin y al cabo hay que ser justos y equitativos. Un pirata no es lo mismo que un hechicero, pero un pirata es un pirata. Lo entiendo, Majestad. Me parece una decisión más que justa. Habla muy bien de ti. Que siento muchísimo si me he propasado. No, en absoluto. Me gusta que las personas que tengo a mi cargo y en las que confío plenamente puedan traerme cualquier cuestión con libertad. De no haber sido así. De haber sido así con Telis, tal vez, hubiera podido evitar ciertos problemas. Por eso prefiero que no haya secretismo ni misterios. Y te agradezco que hayas venido de frente y no, honestamente a explicarme cuáles son tus propuestas. Hablando de lo cual, hace tiempo me pediste ayuda para descubrir algo acerca de tu ancestría. Sí. No tengo nada sobre seguro. Pero a raíz de lo que dijisteis acerca de Austium, he enviado a un par de espías simplemente para otear la zona y mantenerla controlada. Uno de esos espías me mostró esto y sacó un pergamino y ahí un dibujo a carboncillo de lo que parece ser un fresco. En este fresco hay un montón de flores como las que tienes en la cabeza. Es carboncillo, por supuesto, no hay color, pero hay un montón de estas flores y están flotando. Parecen casi una mezcla de insecto y flor. Hay una de ellas que está posada sobre lo que parece ser una pantera, de una manera muy similar a como la tuya se entrelaza con tu pelo. Estos espías, además de muchas otras cosas, me mostraron esto. Se encontraba en una ruina en los yermos, cerca de Whis, apropiado tal vez, por tratarse de un país tan lleno de bosque, de junglas. Te pediré una cosa, Lily. Sé que esto podría llevarte a lanzarte a la aventura para descubrirlo lo antes posible. Tengo que pedirte que esperes. Espera algunos meses. Te necesito a ti a mi lado en Garnet. Y sé que si sales a buscar la verdad sobre esto, tus amigas no tardarán en seguirte. Y quiero saber que me acompañaréis y que estaré completamente segura. Y ahora mismo sois agentes como pocos.
y confío fieramente en ustedes. Te prometo que tan pronto se solucione este asunto, tendrás libertad completa para ir a investigar esto. Es increíble, Majestad, es... Es casi la bueno, es la primera información realmente útil que he tenido en mi vida sobre mí. Casi por primera vez siento que de verdad existo. Muchísimas gracias. Por supuesto, esperaré y os acompañaré y... Muchísimas gracias, Majestad. Soy una persona que siempre sabía de dónde ha venido, así que no sé exactamente qué es lo que sientes, pero... ¿Qué te hace pensar que no existes? ¿Por qué necesitas un trozo de papel como este para decir que existes? Que nunca he conocido a nadie como yo. Y he conocido a mucha gente como tú. Por suerte. No. He conocido a personas valerosas que no tienen miedo a la hora de hacer el bien. Y no dudan en lanzarse ante lo desconocido para ayudar a sus amigos o a completos desconocidos. He conocido mucha gente que creía en la capacidad de redimir a otras personas, incluso a aquellos tocados por la sombra. Y si hay algo de lo que me sienta honrada, es de poder ser su reina. Es muy amable por su parte, Majestad. Sea lo que sea, lo que encuentres cuando partas a buscar esa verdad que tanto anhelas, no olvides esa parte. No olvides que realmente la Lily que ya existe es increíble. Si no fuese porque usted es reina, yo le querría dar un abrazo. Mira a izquierda y a derecha, ve que no hay nadie y se levanta y dice... Abrázame, Lily. Y te abraza y se separa riendo y toma algo de té y viene alguien rápidamente, le da un mensaje y dice, bueno, el tiempo libre es muy breve cuando eres una reina. Ha sido un gusto hablar contigo, Lily. Igualmente, Majestad, muchísimas gracias otra vez. Si me disculpas y... Ya que estoy ahí, igual aprovecho y me paso yo también a ver a Telis. Vale. Telis está en los apartamentos de diplomáticos. Y... Vale, cuando llamas, te abre y sonríe. Ah. Lily, no te esperaba. Dame un segundo y pongo algo de té. Pero dame un abrazo, hombre. Ah, sí, perdón. Que no nos vemos. Te da un abrazo. Bueno, tampoco tanto. Han sido unas semanas nada más. Es cierto que estoy bastante... estoy, bueno, en el archivo real casi todo el tiempo. Puede que nos esté diluyendo un poquitín, pero... Pero habéis venido todos, bueno, salvo Mary, a buscarme, así que... Ah, bueno, es que Mayrin tiene mucho que procesar y con suerte que perdonar o no. O, bueno, eso es igual no nos tiene que perdonar. Bueno, es igual, ¿tú cómo estás? El día de... traduciendo y rebuscando y... Con un poco de suerte
acabando este puzzle. ¿Estás haciendo un puzzle? ¿Un puzzle? Un puzzle metafórico. El puzzle de la manera en la que salvar el Monte Britán. No. Pues nada, yo solamente me pasaba por aquí para saber si estabas bien y, bueno, pues si necesitas ayuda con el puzzle, igual no soy la persona más indicada, pero... En fin, quería saber que estabas bien. Estoy bien. Gracias por pasarte, significa mucho para mí. De nada, yo solo quiero que estemos todos bien. A veces es complicado. Ya. A veces tomamos decisiones, ¿verdad? Sí. Pues nada, te dejo seguir con lo tuyo. Vale, si eso, pues chagáis un poco, pero... Eso es. Bueno. Vale, pues... Maeryn. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? ¿Cómo estudia en Dorvino? Maeryn ha vuelto a Dorvino y se ha tirado de cabeza a trabajar. Uh-huh. A saco. No sé si a estas alturas ya sigue estando de becaria. ¿O ya le están dando más responsabilidades y la antigua...? No, digamos que ya te están dando más responsabilidades y te ven con muchas ganas y parece ser además que ya has hecho una misión larga, con lo que vas a tener mucho tiempo para ti y para estar aquí. Uh-huh. Así que básicamente estás a cargo de la fortaleza de Dorvir. Pues Maeryn va a hacer... a meterse de cabeza en el trabajo. Va a levantarse la primera. Conocerse los nombres de todas las personas que están en la fortaleza, que están en Dorvino, cuáles son todas las funciones, si hay que hacer patrullas, las va a hacer ella para saberse los caminos, y va a pasar tiempo con los soldados y con los enviados que estén allí para asignar los turnos de forma más equilibrada posible. Va a intentar revisar la fortaleza si faltan, si hay zonas que estén más inseguras. Encargar lo suficiente, lo necesario para reformarlas o para mejorarlas. Y después de todo eso también, pues por las noches se va a encerrar en su habitación para intentar desempaquetar todo lo que tiene en la cabeza de una forma creativa. Y si los fines de semana Lyra va a verla, pues también le va a presentar a gente y la va a llevar a ver pues las zonas de los viñedos e intentar pasar tiempo con ella, pero eso va a intentar hacerse con Dorvino realmente, que ser una presencia, que todo el mundo la conozca, que todo el mundo pueda acudir a ella si lo necesita. ¿No tardas en convertirte un poco en el centro de Dorvino y te ganas la confianza de la gente? Es una persona muy carismática y al final Dorvino pues son cuatro calles, es como un cruce de calles con cuatro casas. Y Lyra, por otro lado, te va a visitar, está mucho tiempo contigo, pero está enfrascada en sus propios asuntos. Por un lado está con sus estudios y por otro lado está preparando la boda en Garnet. Cuando vienen los fines de semana le ayudo a hacer eso y lo organizamos y le doy mis ideas y le explico los rituales. No son rituales, son costumbres de las islas que me gustaría aportar. Uh-huh. Que ya lo pondremos. Y eso. Intento no sacar el tema de los demás demasiado. A veces pregunta en plan... ¿Qué tal? ¿Has visto a Talis y eso? Lily Dualas también. Lyra te dice, sí, el otro día tuve a Talis en casa, les hice el paquete completo. Bueno, se desempeñan medianamente bien, podrían sobrevivir a una cena importante. Pero bueno. Un inciso. Yo habría preguntado a Lyra por Maeryn, que se me ha pasado, pero... Pues Lyra te ha dicho que está trabajando y que está escribiendo no sabe qué. Pero que está escribiendo. Que a veces la oye que habla sola, con voz impostada, y que hace gestos por la habitación ella sola, y que no tiene ni idea. Pero que, bueno, que parece que está bien, que al menos con ella está medianamente bien.
Vale, pues cuando se acerca el festival, sí que hago el esfuerzo de, pues eso, igual mandar a Lira con invitación para todo el mundo, en plan, ¿podéis? Sería bonito que vierais el festival, dicen que es muy chulo, es mi primera vez estando aquí en estas fechas y quizá... Vale, a un par de días antes del festival llega una caravana de errantes que ya conoces, son la caravana en la que está ahora ya, y se establecen en las afueras del pueblo. Los errantes no tardan en mezclarse con la gente, en ofrecer sus servicios, sus baratijas, sus productos, y Jack se deja caer por donde tú estés y te saluda. Es un poco dos personas carismáticas que desempeñan cierta labor de liderazgo y son jóvenes y se conocen en plan de ser. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jack? ¿Cómo están yendo los viajes? ¿Todo bien? Bien, no puedo decir que haya nada relevante. No hay monstruos y no hay hechiceros. Al menos este mes no ha habido de eso. ¿Qué tal estás tú? Bien, bien, la verdad es que estoy tranquila, que es algo que hacía tiempo que creo que necesitaba. Importante. Es un poco lo contrario que haces tú, ¿no? Tú necesitas viajar y moverte. Y yo me estoy dando cuenta de que estando aquí estoy descubriendo algo de mí que me gusta. ¿Y qué es? ¿Se puede preguntar? La sensación de que estoy construyendo algo que puede perdurar. Puedo verlo cada día, puedo retocarlo cada día. Y puedo ir profundizando en la gente que vive aquí. Y conociéndoles, y me sé los nombres de sus hijos, y que hace 2 semanas se torcieron el tobillo, o que se pincharon en unos rosales. ¿Y eso es lo que te gusta? ¿Ese tipo de costumbrismo? Quiero decir, en la caravana es algo parecido, pero que los llevas contigo. Sí, es cierto. Pero yo siempre había soñado con vivir aventuras y está muy bien, no te digo que no. O sea, quiero decir, si mañana me dijeran que tengo una misión, me iría. Pero creo que también lo que me apetecía era ayudar a la gente, y aquí siento que soy de ayuda. Y mientras lo sienta, creo que me va a ir bien quedar. Eso está bien. En sus cartas, Lily me ha comentado que estáis algo peleadas. Primero de todo, no sabía que todavía os escribíais. Pensaba que las cosas estaban un poco... Bueno, a ver, las cosas están diferentes, pero estamos haciendo un esfuerzo por contarnos un poco cosas sobre nuestras vidas. Eso está muy bien. Sí, a veces las misiones que nos envían a hacer no son como esperábamos y supongo que cada persona tiene visiones diferentes sobre cómo llevar a cabo esa misión. Y cuando son visiones opuestas, es difícil casarlas, supongo. Bueno, espero que podáis arreglaros. Sé que eres muy importante para ella. Y si algo necesita Lily, son amigos buenos. Lo mismo digo. No. Tengo una caravana entera llena de gente que me quiere bastante y me apoya. Así que no te preocupes por eso. No, pero hablaba específicamente de ti, de Lily. Lily lo pasó muy mal cuando peleasteis tantísimo, y siempre que se toca un tema tangencial en el que apareces tú, pone carilla así como de perrillo abandonado. Y da mucha pena. Yeah. Es que eres... No sé, eres casi uno de sus primeros amigos. Yo creo que le duele que las cosas estén raras entre vosotros.
supongo que solo hace falta tiempo. ¿Sabes lo que pasa? Y estoy segura de que esto es un consejo que me podría aplicar a mí misma, pero vamos a ignorar eso de momento y vamos a centrarnos en lo mal que lo estás haciendo tú, ya. No, a veces el tiempo no es tanto como pensamos. Va a haber un festival aquí, no sé si os vais a quedar para el festival o os marcháis antes. Sí, precisamente para eso. De hecho, iba a mandarle un mensaje a Lily por si quería acercarse. Está, la ha invitado a venir. Oh. Pues entonces supongo que será una sorpresa para ella, porque agradable. Te iba a decir si querías que la avisara, pero si prefieres que sea sorpresa, seguro que le hará ilusión. No, avísala, mejor avísala. Pues supongo que Duala va a venir también. Sí. Ahora también está invitada porque es mi amiga también. Sí, creo que sigue siendo mi amiga, vaya. Al final es con lo que menos problemas tuve. Me sorprende. A mí también. Estoy comenzando a replantear un poco si eso es algo bueno o no. Entiendo que sí, porque Duala es una persona muy inteligente. O sea, que eso hace que sus decisiones suelan ser inteligentes también. Bueno, es una brújula moral como cualquier otra, supongo. Una pequeña elegiría, pero... Te tengo por una persona, o al menos Lily te tiene por una persona bastante centrada en hacer las cosas bien, así que... Sí. Creo que me están llamando. Yo creo que voy a pensar un poco sobre esto que me has dicho. Es verdad que los errantes tenéis una sabiduría como intrínseca a los viajes que y hacéis. Eso es un poco racista. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí, la gente cree que somos personas mágicas que venimos a decir sabiduría sí. A la gente que nos errante. No, yo quería decir por vuestro, porque viajáis mucho y conocéis muchas personas diferentes y veis muchos puntos de vista. Ya, bueno, pero te sorprendería. La cagamos bastante. No, sí, ya. La sabiduría es un proceso que se va adquiriendo. Eso es. ¿Me lo puedo apuntar? ¿Puedo apuntar eso? ¿Te importa que apunte esa frase? Voy a sacar una libreta. Está muy, 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 muy escrita y voy a apuntar eso. La sabiduría es, como he dicho, La sabiduría es un proceso que se va adquiriendo. ¿Cómo se adquieren los procesos? Vale. Muy bien. No sé si Sony justo se ha ido a cenar. ¿Sony? ¿Estás ahí? Sony. Sí, ha dicho que se ha ido a cenar, que le escribamos si necesitamos algo. Voy a quitarme las cosas y salgo a la cena. Era por hacer ahora el descansito. Le enviamos un mensaje, esperamos a enviarle un mensaje. Sí. Ay. Vamos a ver dónde estás, Sony. Ir hablando de algo. Va a ser fan. Se vienen preparativos para el viaje. Preparativos para el viaje. Oye, Duala, ¿qué? ¿Cómo nos vamos a vestir? O sea, vamos con el uniforme de enviados, ¿no? Duala, te oigo muy bajo. A ver si es... No pasa nada, ya ha venido... No pasa nada, espera que me voy a tomar un descanso y luego seguimos hablando, ¿o no? Nos vamos a tomar un descanso de 10 minutillos y luego seguimos hablando. Oye, tú dale una cosa, No, ya está, se me olvida, venga, fuera. Bueno, pues eso, que nos vemos en 10 minutillos. Hasta ahora. Bye. Thank you.
vuelto. Y lo habíamos dejado en Dorvino a punto de que llegasen las enviadas a pasar las fiestas del pueblo. ¡Las fiestas del pueblo! ¡Oh, Dios mío! Ya, claro, ya está. Las fiestas del pueblo. ¡Aquí está el chocolatero! El mood que necesitáis es la fiesta del pueblo. Baile, chocolate. Ahora un poquito el chocolatero. El chocolatero. Yo le escribo una carta a Lily diciéndole, oye, que está aquí Jack, que va a estar aquí las fiestas. Lily no está nada nerviosa. Bien. Vale, pues... os encontráis en Dorvino. Han puesto banderolas de colores entre los edificios. Hay un fuerte olor a vino por todas partes. Hay barricas que se abren en mitad de la calle y la gente va sirviendo. Hay pues 10 veces más de las personas que suele haber en Dorvino habitualmente. Hay tiendas de campaña colocadas, hay carretas de errantes, hay bueno un ambientazo tremendo. El festival de Azne es el festival de la diosa del vino y de la diversión, y bueno, pues un lugar llamado Dorvino sin duda es un lugar donde celebrar este tipo de festejo. Os encontráis por la tarde, justo en el momento en que empiezan a sonar las primeras notas de música, empiezan a pasarse las primeras barricas, los primeros vasos de vino, y bueno, pues os encontráis en la plaza principal, Maerin, llevas un vaso de vino en la mano, que si os fijáis va a ser el mismo toda la tarde-noche. Es como, bienvenides a Dorvino. Está muy guay. No había estado nunca en una fiesta así, está muy guay. ¿Habéis bebido algo? ¿Habéis probado algo ya? Hay, creo que por esas carretas de ahí, esas carpas, hay comida. Os recomiendo que comáis, porque por lo que me han dicho, el vino no para todo el día y toda la noche. Va a ver. Perdón. Sí. Vale. Creo que habéis bebido ya bastante. Me da la sensación. No. Quería saber si. ¿Cómo va esto? ¿Hay juegos rurales? Quiero decir... ¿Juegos rurales? Sí, de donde yo vengo solemos hacer, en las fiestas solemos hacer... ¿Juegos? Competiciones... Creo que aquí los llaman simplemente juegos. Sí. Pero sí, debería haber. Vale. Va a ver. Hay de tirar la cuerda... Y carreras de sacos. Sí, hay gente que está haciendo socatira, carreras de sacos, coger manzanas de calderos con agua. Ese tipo de. Tengo a punto de las manzanas, que no requieren. Es en vino, es manzanas en vino. Hay una versión para niños con solo agua. No, yo hablo de manzanas en vino. En vino, muy bien. Suena divertido. Yo me he traído el laúd. Sí, falta yeso. ¿Cómo estás? Bien, bueno, un poco... Que aunque no, cojo la mano y le abrazas un poco awkward, como de... papá. ¿Qué tal? Pero palmaditas. Bien. De repente. Bien, porque aunque no organizo yo, me he ofrecido a echar un ojo y entonces voy a estar con vosotros todo el tiempo que pueda, pero también a veces pues si me necesitan y... Claro. A veces hay que mover cosas y hay que, como que una presencia amenazadora. La gente que me conoce aquí sabe que no le puedo hacer daño a nadie, pero como hay muchos visitantes, pues a veces es como de, sí, voy ahí con mi cruzo de brazos así, delante de alguien, pues como que tiene menos ganas de liarla.
Pues está muy bonito todo esto. ¿Verdad que sí? Sí, muy bonito. Es muy guay, es como una cosa muy tradicional, todo es muy, muy de aquí. Hay un concurso también de comer uvas. ¿De comer uvas? Sí. ¿Cuál? ¿Cómo? O sea, ¿tienes que comer muchas uvas o comerlas muy bien? ¿Cómo funciona? Muchas, supongo. Ya. Dice Paula por el chat que cree que está la música muy alta. Inciso, perdón. Pues yo la estoy bajando, pero bueno, abajo podemos. Ah, bueno, lo ha dicho, a lo mejor lo ha dicho antes de que la bajaras, no sé, perdón. Era personal. Y eso, no sé, si necesitáis algo o queréis que os lleve a algún sitio, o luego podemos a lo mejor... ¿Por qué no dais una vuelta? Y luego para cenar podemos quedar en... tengo yo una mesa reservada en esa carpa de ahí, que van a hacernos algo... me he asegurado de que tienen opción para tales. Y entonces pues he pedido mesa para cenar ahí, si os parece bien. Como cuando salga de noche, un poco así. Sí, estaría bien. Pues vamos a sí, dar un vuelo. Explorar, sí, explorar, nos vale. Vamos a... Sí, eso. Sí. Yo estaría haciendo así, delante de algún grupo de gente que ya está muy borracha. No puedes. Yo estoy con las manos. Hace yo estoy con las manos atadas, intentando comer manzanas. Hace 10 minutos literal que ha comenzado esto, ya hay gente muy borracha. Ya estás, Duala ya está con las manos atadas comiendo manzanas en vino. Entiendo. No sé yo si te atan las manos en esas cosas, o simplemente... Duala, atadme las manos. Atadme las manos, por favor. Pero, sí, no, o sea, pero yo en este juego no se atan las manos. No, atámela. Yo he jugado a coger manzanas en los y también he jugado a coger monedas en barreños de harina, que eso es aún más lo peor. ¿Con la boca? ¿Con la boca? Pero tienes que hacer como las dos cosas y acabas embadurnado en harina húmeda, es una movida. O sea, es como una guarrada, es una guarrada. Pero es decir, la idea de es monedas en boca es repugnante a la vez que peligroso. Sí, pero es muy divertido. Sí, pero si cogías, si cogías 100 pesetas, Rocío, te las quedabas y me te hacías con las fiestas. Luego ibas a la... Te hacías con las fiestas. Luego ibas a las fiestas, bastaban para hacerme las fiestas. Ibas a comprar petardos a la... Fíjate si se ha devaluado el coste de la vida con el euro, ¿eh? Luego ibas con 200 pesetas, ibas a comprar petarditos de estos para las bombetas. ¡Pah! No tiro petardos en mi vida, joder. No, bombetas. Petardos no, las bombetas. Las que tiras al suelo con mucha fuerza. ¡Ah, sí! ¡Pah! Tampoco. Eso me... Pues niños, antes teníamos que pegarnos, teníamos que jugarnos la vida con a morder Association Hazards. Sí. Es mejor plantar las monedas en la boca, llenarlas de harina. Soy de pueblo, ¿vale? Me ha encantado este momento. Dime la edad que tienes sin decirme la edad que tienes. Sí. Wow. De cuando éramos niños y nadie se preocupaba por las posibilidades de que murieran los niños. Divertiéndose. Luego llegaron los Pokémon del infierno, del demonio, y ya. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale, joder, venme de los Pokémon. Pensaba que tenías mi edad, pero me estoy asustando. ¿Perdona? Las maquinitas. Llegaron los Nintendos. Y ya los Nintendos. Yo estaba ahí con un Pikachu. Ni Nintendo. Bueno. Pues eso, que estáis en diferentes juegos, en diferentes, con diferentes hazards cada uno. Hay hazards de caerte de boca y romperte los dientes, hazards de ahogarte con una moneda, en un barreño de harina. Me habré quedado un poquito atrás mientras ocurría el momento incómodo Lily Maerin, y después me quiero acercar a Maerin. Darles una palmeta en la espalda, es decir, voy a pasear, voy a hacer el paseo patrulla contigo. Digo, Maerin, ¿qué tal va todo? Bueno, aparte de esto, que imagino que habrá sido toda una odisea. Sí, la verdad es que está exigiendo mucho de mí, pero me gusta, me está gustando, pero bien, ¿no? Aquí
está todo bien, tranquilo. Necesitaba algo tranquilo después de tanta emoción. Sí, ya me imagino. ¿Te ha venido bien, supongo? Sí, sí, lo cierto es que sí. No lo voy a negar. Me alegro. Me alegra verte bien, concentrada y bien, supongo. No sé si el estrés de organizar tantas cosas será como el mejor momento, pero me alegro mucho. En realidad yo no he organizado casi nada, hemos apoyado. La fortaleza siempre apoya, porque esto es una cosa del pueblo. Y bueno, pues ofrecemos responsabilidad y ofrecemos un poco de... Mandamos a los cadetes a montar carpas y a aplanar caminos un poco en vez de hacerlas. Pero no, la verdad es que ha sido muy agradable poder trabajar con gente, con tanta gente. Ha estado bien. Ah, bien, bien, me alegro. Estaba ligeramente preocupado. Bueno, ya me dijo Lira el otro día que te veía bien concentrada y eso. Andaba ligeramente preocupado porque, bueno, ya sabes, no nos despedimos en el mejor de los momentos, pero me alegra verte bien. ¿Vosotros estáis bien también, por lo que veo? Sí, sí. Bueno, no he tenido oportunidad de ver a Duala y a Lily mucho estos días, pero sí que he pasado algo de tiempo con Telis y bien, eso... ¿Cómo lo está llevando Telis? Bien, dentro de lo que cabe. Obviamente... Está muy afectada por todo... Perdón, es que Percy está escribiendo un montón de símbolos en el chat. Déjale que vale, sí. Perdón. Bueno, es que mira para abajo y de pronto he visto una ristra. Ya está. Decía, los son catalanes, en verdad, ¿eh? O sea, les encanta la sed trencada, por algún motivo. Les encanta. Les encanta la sed trencada y los simbolitos de Mallorca y Menorca. Sí, obsesión. Bueno, lo que decía. Telis, sí, está afectada por todo y bueno, supongo que la culpabilidad no está siendo fácil, pero sí, le vi bien. Pasamos un rato hablando y bueno, era muy importante para mí comentarle que le he perdonado y parece que le siento bien escucharlo. Así que sí, supongo que dentro de lo que cabe bien y pendiente de ver qué ocurre con su marcha, eso. No, ¿se va a marchar pronto? Aún no sé gran cosa. Pero bueno, supongo que nos enteraremos cuando llegue el momento. Sí, estoy aquí y no estoy pasando esos días en Aldis... ¿Te importaría avisarme? Claro, sí, claro. Si me da tiempo, me gustaría despedirme de ella. Ah, sí, le encantará verte, seguramente. No, no dejes de pasar por allí si en algún momento te apetece. Quiero decir, la despedida, por supuesto. No te preocupes que no dejaré que se vaya sin que tú lo sepas. Pero si en cualquier momento... Sé que esto debe tener muchísimo trabajo y no siempre vas a tener tiempo para pasarte por Aldis, pero... Seguro que le haría mucha ilusión verte, si te apeteciera. Tengo que procesarlo, ¿sabes? Porque alguien me ha dicho que la sabiduría es un proceso y estoy aplicándome, estoy como llevando ese proceso a cabo y bueno, creo que hay unos pasos que tengo que seguir y creo que uno de ellos es enfocar lo de Telis. Si te sirve de... Una movida. Repíteme, perdón, que es que te he hablado por encima. Que no, que está siendo una movida, nada más. Era... Yeah. Si te sirve de algo a mí, también me ha costado bastante perdonar a Telis. Y creo que el hecho de conseguirlo, notar en mi interior que de verdad he conseguido perdonarle e ir a decírselo me ha dado muchísima paz. Incluso si a veces tengo recuerdos que me hacen ponerme
rabioso de pronto cuando recuerdo todo por lo que pasamos, por todo aquello, me ha dado una serenidad que me ha hecho alegrarme de haber hecho este trabajo. Así sí. Que bueno. Yo, ¿sabes? ¿Ves ese trozo de la empalizada? Ese que está la madera un poco diferente, como más nueva. Eso es lo que cuando yo me ponía en plan rabiosa era eso. Ya, sí. Lo de ir en calma a decirle que le perdonas es importante. No, quiero decir que la he construido. Que la he construido. No, estaba muy hecha polvo, estaba muy, muy ya. Vale, sí, yo era sí. Como de. No, te había entendido al revés. No, te había imaginado perfectamente arrancando los postes del suelo como si fuese el lanzamiento de troncos. Había que arrancarlos primero porque estaban podridos, pero el proceso era sustituirlos por algo nuevo y útil y estable y fuerte, que creo que es lo que necesitaba en esos momentos. Pero sí, sí. Te puedo entender. De todas formas, muy chulo lo de volcar todas tus energías, aunque sean no sean las mejores, aunque sea de rabia, en crear algo nuevo. Y bueno, eso me estoy dando cuenta. Sí. Yo también he necesitado un cambio después de volver de todo aquello. Y bueno, claro, no te he puesto al día, pero me he salido de la academia, así que sí, parece que esto está siendo vaya un momento de cosas nuevas para todo el mundo. Qué lástima, porque parecía que te gustaba mucho, pero... Sí, es solo que... Bueno, no te quiero calentar la cabeza con esto. No te preocupes, pero estaré bien. Bueno, si algún día quieres... Yo no sé cómo los entrenamientos que hacéis allí, pero sé de entrenamientos y puedo... podemos entrenar. Tú y yo tenemos entrenamientos pendientes que al final, entre unas cosas y otras, nunca nos ponemos a ello, pero... Venga, pues igual la palabra. Porque yo no sé cómo estarán los ánimos y sobre todo la resaca, pero prometo que voy a intentar bajar más a Aldis y entrenar contigo algún día. Tomo nota. Muchas gracias, Mairen. A ti. Si queréis, las demás... Dual está metiendo el polvo para cazar manzanas. ¿Son los colmillos una ventaja a la hora de coger las manzanas? Porque yo no tengo colmillos puntiagudos. Son ventajas, qué ventaja. ¿Tampoco habéis jugado al juego de manzanas colgadas que tienes que morder? Sí. Que acabas con zumo de manzana por toda la cara. Está. Pues... Ya sé qué hacer en mi próximo cumpleaños. Perdona, sigue tío. Contando. Ya sé qué hacer en mi próximo cumpleaños. Ya está. Ya tengo fiesta. Fiesta temática. Ya está. Fiesta temática de Choking Hazards. Venga, te invito a mi fiesta. Dos puntos. Choking Hazards. Es como las fiestas temáticas de Ben vestido de parada de metro de Madrid. Pues Ben vestido de Choking Hazard. La parada de metro de Madrid puede ser un choking hazard si eres suficientemente valiente. Si vas a Príncipe de Vergara, ¿sí? ¿Qué acaba de ocurrir aquí? Ay, continuemos. ¿Cómo continúo yo después de eso? Me encanta porque Rocío la suelta. Todo sí. Sonríe y... Sí. O sea, no varía en un ápice su expresión, se queda sonriendo. Estamos alcanzando niveles guiris borrachas, pero sin beber. Bueno, a ver. De entrada hay ciertos cambios en el aspecto físico de Lino, ¿vale? Le ha crecido bastante. Por ningún motivo en particular... Viene con un escote aquí y con medias de rejilla, sin motivos. Para nada, no es verdad. ¡No! No me ha hecho gracia la idea. No, simplemente se ha dejado crecer más el pelo, se le está empezando a ondular por la parte de abajo. Todo el estrés, todo lo de la última misión y demás, pues se le nota que le ha pasado un poco de factura, adelgazó un poco, está un poquito más... escuchimizadilla. No particularmente
mazada, más bien lo contrario, más... Y bueno, pues está por allí viendo los puestitos, está echando un ojo a ver si ve a Jack. Echa un ojo de vez en cuando de reojo a ver si ve a Maerin, a ver cómo están las cosas. Mira a Duala y... En fin. Es que Jack está tocando para un grupo, pero es... momentáneo, es más, me saco la guitarra aquí de Wonderwall. También está con Rus, está tomando algo, está disfrutando de la fiesta. Y en un momento mira en derredor y vuestras miradas se cruzan. Cerco, espero a que termine de tocar. ¿Qué tal? Bien, por aquí ya nos ha invitado Maerin. Se acerca, te da un abrazo. Ya me dijo Maerin que vas a estar por aquí, me alegro mucho de verte. Sí, estuve hablando con ella. Espero, no sé, haber ayudado un poco a que habléis lo que tenéis que hablar. De momento solamente hemos tenido un encuentro extremadamente incómodo. Bueno, seguro que... consigue escapar al temporal. Eso espero. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, no me quejo. Como sabíamos que aquí se celebraba el festival de Adne, pues nos hemos despiado un poco. Pero supongo que mañana ya saldremos para el sur, no lo sé. ¿Vas mañana ya? Bueno, mañana. O pasado, cuando pase la resaca. Precioso esto. Sí, está bastante bonito. Pues nada, te dejo que sigas tocando o lo que sea. Voy a seguir. ¿Cómo charlamos un rato? Vale. Se va a acercar a donde está Duala. Duala sale de un barril con la cara granate, el pelo empapado, incluso la parte que se ha puesto en un moño. ¿Estás bien? Yo sí, claro, pues iba a estar mal. No. Te veo que estás disfrutando. ¿Quieres participar? No me apetece mucho, gracias. Pero me encanta ver... Tú te lo pierdes. Sí, desde luego. Veo que está siendo una experiencia. Bueno, es más bien costumbre. Echaba de menos esto. Después de estar tanto tiempo en la capital... Ahora no se lo digas a mis padres. No quiero que sepan que de vez en cuando he echado de menos el pueblo. ¿Estás bien? Disfrutando. Sí, voy a darme un paseo por ahí. Tranquile. Pero, bueno, si necesitas algo, estoy... Quiero decir, vos dejate fumar, ¿no? O sea, no te prestes aquí todo el día. No, ¿seguro que estás nada bien? Sí, estoy... sí, no te preocupes. Te veo muy feliz. Si en algún momento quieres jugar algo, avísame. Vale. Porque el siguiente juego es el de las manzanas que están colgadas. Y está muy divertido y a veces es necesario dos personas. Claro, para empujar la manzana para que no se vaya para todas partes. Eso es. Igual me apunto. Voy a darme una vueltita y luego vengo otra vez por aquí, ¿vale? Vale. Pásatelo bien. Me sigo paseando por ahí, viendo cosas. Vale. Sigue pasando el tiempo. Anochece, se encienden farolillos, la fiesta se intensifica, la gente está más borracha. ¿Qué hacéis? Ir a cenar, ¿no? A la carpa. Esa. Hay, pues eso, diferentes sitios donde dan de comer. Es cena para todo el pueblo, chorizada popular.
Y bueno, pues vais haciendo cola y vais comiendo algo de comer. Lily y Maerin coinciden en la cola. Y Lily, ¿qué tal? ¿Has visto? Bien. ¿Tal con Duala ahí? ¿Cuántas manzanas ha conseguido? Madre mía, se lo está pasando bomba. Sí. Creo que está. Sí, creo que le recuerda a su pueblo y a las fiestas que se montaban y. ¿Sabes? Está volviendo un poquito a los momentos felices de su vida y la verdad es que está muy feliz. Sí, no, en Vera era un poco parecido, solo que en vez de barriles con manzanas había barriles con peces. El tema es que los peces estaban vivos y era como. Te podían. Eso era una movida. Había que cogerlos sin matarlos y luego los tirabas. Era más. Esto es menos peligroso, creo. Tremendo. Una manzana no te puede dar un aletazo en la cara. Claro, claro. Ni se te puede. ¿Sabes? Porque a lo mejor. Bueno, eran peces grandes. Ah, bueno, entonces no. Tenían que. No. Claro. Bueno, depende del. No importa. ¿Y qué? ¿Y aquí qué quedan en este puesto? Pues. Este es. Pues aquí tienes, pues es un. Salchichas con pan y luego hay unos chorizos especiados que están muy ricos y luego hay unas brochetas de verduras con mogollón de hierbas que también las he probado. Escúchame, tengo muchísimas cosas que contarte sobre las brochetas de verduras, ¿no estás de acuerdo? No tiene nada que ver con brochetas de verduras. Vale. Estaba hablando con la reina y me ha contado algo súper importante. Y le voy a contar un poco todo y tal. Y me moría de ganas de contártelo, pero como todo se quedó tan raro, pues tampoco quería yo agobiarte y... No, pues está bien. O sea, no ha estado bien. Pero fue como una visión muy intensa. Y llevamos muchos unos años muy intensos y es... Normal que a veces las cosas, pues, peten un poco, creo yo. Yo con mis hermanos me paso el día peleándome, sobre todo con Caspian, que es un gilipollas. Pero... No sé. Pero... Luego al final pues, te arreglas, ¿no? Y aunque no... Quiero decir que, no pasa nada, Lily, vamos a ser súper amigas otra vez sin hablarme en absoluto de todo lo que ha pasado. Así que podemos tener en cuenta esto para el futuro y seguir siendo amigas, si tú quieres. Yo quería hablarte un poco, pues, de que informé a la reina de todo lo que había pasado y de la tripulación de Anne y, bueno, pues un poco todo lo que me ha contado la reina que puede ocurrir y demás. Y al final Raquel pues también está, parece uh-huh. que sabes, le están viendo, está un poco cansada y aburrida de que hablar de sus sentimientos y tal, pero bueno, he estado yendo a verla y eso y que claramente pues que no pienses que tomo decisiones a la ligera. Bueno, salvo lo del sexo con Anne. Igual eso sí que fue un poco un impulso que decidí. No voy a ser yo la persona que te arrugue la nariz ante un impulso de ese tipo, quiero decir, soy yo. Pero... Madre mía, pero cómo huele a marihuana ahora mismo en mi dormitorio. Es que tengo los vecinos más porreros de España, creo yo. Perdonad, es que es una cosa tremenda. Los más porreros de España. Vale, te voy a ser, si te puedo ser sincera, sí que me dolió un poco porque igual no os había contado muchísimo lo de los piratas, pero sí que sabíais que no me siento muy cómoda alrededor de piratas.
dio la sensación de que se priorizaban otras cosas. Eso no me hizo sentir muy bien. A ver. La verdad es que no estuvo muy bien por mi parte. Creo que tendría que haber sido también un poco más sensible. O sea, por un lado, uy, me sentí muy yo y muy conectada con mi parte errante de conocer gente nueva e interesarme por sus vidas y tal, pero por otro lado es verdad que fui un poco insensible contigo, lo siento mucho. Yo estaba siendo también bastante cerril con toda esa cosa de los piratas y no te voy a decir que he cambiado de idea, porque sería mentir y mentir está mal. Pero puedo entender tu punto de vista. Lo que pasa es que no lo compartía en ese momento y no sé si lo compartiré en otro más adelante. Es como que sé que quizá tu visión es más correcta, pero me cuesta muchísimo meterla en mi cabeza, que me encaje, ¿sabes? Es como una cosa muy visceral y eso es una palabra que existe, lo he buscado. Visceral, sí, sí, a mí me suena también. Es algo de por dentro, ¿no? Sí. Como que te sale de... Ya, sí. Pero que yo lo entiendo eso, si es que no, no tenemos por qué ser iguales, muchísimo menos. No, eso está pero bien. Me gustaría que a veces me escucharais un poco más. Porque Talis es muy listo y dice cosas y todos lo escuchamos. Y Duala es muy lista y dice cosas y todos lo escuchamos. Y tú tienes la sabiduría de haber estado en un montón de sitios diferentes y de ser una persona muy cercana como a las sensibilidades de lo que necesita la gente. ¿Qué estáis haciendo? Así yo no puedo rolear. ¿Qué está ocurriendo? Porque la sabiduría es un proceso. Es un proceso. Sí. Y yo no. Yo vengo de una isla donde pescaba y he estado en una ciudad donde he aprendido básicamente a pegar a gente para matarla o no. Pero Maerín, tienes una familia enorme y has tenido también que aprender a vivir de eso y a pegarte con tus hermanos y luego solucionarlo y... Sí, pero que me refiero a que vosotros tenéis como más... Yo tengo mucho barco, ¿vale? Pero vosotros tenéis más calle. No, yo tengo bosque sobre todo. Tampoco te creas tú que... O sea... Sí, y bueno, en realidad Talis mucha calle también tiene. No. Es... ¿Sabes? Es inteligente, pero a veces no es muy listo. Duala sí, eso. Duala es un universo aparte. Sí. A veces me da miedo lo que puede haber en su cabeza. Sí. Duala tiene la cabeza normal, ¿verdad? Sí, Duala tiene la cabeza normal, sí. Creo que es algo que tú puedes decidir. Así es normal. Así es normal, fenomenal. En fin, que lo que quiere decir es que tuve la sensación en esa misión de estar todo el tiempo batallando solo, no contra el desierto y contra una profecía y contra las mentiras de Telis, sino también contra vosotros y no me hizo sentir nada. Es normal. Ojo, lo siento un montón, siento muchísimo que te hayas sentido así. Y me siento súper mal de que realmente me pasase. No me pasó desapercibido, pero creo que no lo tuve muy en cuenta porque tú sabes, eres una mujer fuerte y independiente y entonces a veces, sabes, como que puedes con todo, pero eso no tiene por qué ser necesariamente así. Está bien poder hablar de esto y poder dejarlo claro y
que si nos vuelve a pasar poder decir, ¡eh! ¿Te acuerdas aquella conversación? Sí. Pues esta. Te echo muchísimo de menos. Ya, yo a ti. Voy a dar un abrazo este más de verdad. No, sí, no tan uno, sí, no, sí. Vamos a hacer eso que tú has dicho. Venga. Y voy a llevar comida a la mesa y sí, con los demás a comer, charla. Cierto. Para comer. Entiendo que lo que me ha dicho la reina, o sea, no lo he dicho en alto, pero se lo he contado a todo el grupo. Uh-huh. En plan. Y eso, pues sí. Lo de la flor, dices. Sí. Os lo he contado 100%. O sea. Que a todo esto habré mostrado mucho interés por esto, que no hace falta que lo roleemos específicamente, pero yo te habré pedido que me mantengas informado y todo eso, ¿no? Si descubres más cosas, hombre, que esto es muy interesante. Vale. Bien, pues continúa la fiesta. Liga saca a bailar a Maerin. Hacen la versión aldina del perreo. Hasta el suelo o hasta el cielo, uh-huh. Lo que toque. Y ¿cómo? Leticia, ¿cómo dirías que es la versión aldina del perreo? En concreto, la que se estila en Dorvino. Igual, pero más borrachos. Vale. Literal perreo, vale. Me parece correcto. Literal perreo. ¿Vais a hacer los demás? Yo probablemente cuidar de Duala, asegurarme de que no se ahoga en alguna... ¡Estupenda! Si vienes a intentar cuidarla, te digo... Lili, estoy estupendamente, de verdad, no hace falta que me vigiles. No, yo vigilarte. Tú eres una persona adulta y responsable y yo que voy a estar aquí vigilando... Tengo tres manzanas, me estoy comiendo una y en una de las manos llevo un bolsito con moneditas. ¿Muerdes también el bolsito? Es como hay un montón de niños mirándome mal, mierda. Los niños alcohólicos que querían las manzanas en vino. Ah, no, es verdad. Bueno, sí, niños alcohólicos, es lo más probable. No condonamos. Aunque no te estás cayendo ni nada. No, es verdad. Se bebe menos alcohol de lo que parece. Lo que pasa es que cuando la gente viene a jugar estos juegos ya viene borracho. Entonces... No, ahora en serio, ¿estás borracho o estás bien? No, o sea, estoy bien. O sea, es muy difícil emborracharse. No, tendrías que sorber. Vale. Digo yo, a menos que sea un alcohol mágico... No, es vino, brutal. Es vino bueno, pero es vino... No, además eso sí un rato, luego pasa el de la harina, luego pasa el de las puertas de manzana... Básicamente se ha rebozado. Sí. Ahora mismo tengo todo el pelo lleno de harina churretos, en plan, la harina está húmeda, churretos, no estoy pasando por el mejor momento, pero ahora lo estoy un montón de vidas. Creo que es la primera vez desde que nos conocemos que te veo así. ¿Es una experiencia? ¿Harina el pelo? Es cierto que nunca he considerado un pastel. ¿Y chorretones de...? ¿Cómo continúa eso? ¿Con harina? A ver, sé que ahora mismo doy un poco de asco, pero... Para nada. ¿Quieres una manzana? Están todas mordidas, lo siento. Además, por varias personas diferentes. Hay algunas que tienen... No, estas son todas mías. Me he llevado todas. Otras que tienen ahí las mordidas. De... No, esta está un poco menos mordida. Y me la das tú, encantada de comerme tu manzana. Sabe un poquito a vino, pero está buena. Está muy rica. Vale, pues vais a hacer algo. Antes de tener bailar y... Ahora que ya he hablado con Maerin... Lily está considerablemente más relajada. El gato quiere salir. Vale, pues la fiesta llega a su clímax.
es ya madrugada, hay mucho vino, mucha gente cantando, muchas voces, barreños de harina por el suelo que se mezclan con riadas de vino y otras líquidos. Hay un engrudo asqueroso en las calles, hay banderolas que están flotando al viento por culpa de alguien que se ha chocado con ellas o que ha tirado directamente. Y pues cada persona se va yendo a su lugar de descanso, se va relajando y finalmente pues quedan al amanecer los últimos rescoldos de la fiesta, mucho más tranquila. A la mañana siguiente, todo el mundo tiene resaca o algo que se le parece mucho. Y el centro del pueblo, ahí hay un perolo grande con caldo para servir a la gente, como plan, para purgar, nutrir, recuperar. Mucha gente con dolor de cabeza, mucha gente con compresas frías, tirados por donde pueden. Mayrin está haciendo bocadillos de chorizo frío y se lo va dando a la gente que tiene peor cara. Es como, esto te va a saber a gloria. Esto y un poquito de caldo. Y van comiendo y van como, ay, ¿por qué me cuesta tanto morder? Lily va a estar también ayudando a limpiar en la medida que pueda y demás, y echando una mano. Vale. Duara, ¿tú cómo lo llevas? Yo creo que aprovecharé con las moneditas, aprovecharé para comprar alguna de estas... algún bocadillito o alguna delicatessen en un postrecillo que venden en un sitio. Y... Bueno, el mismo delicatessen, lo que hay son bocatas de chorizo frío y restos de los platos vegetarianos que hubiera del día anterior. Bueno. Lo que sea. O sea, el día va avanzando y finalmente, bueno, la gente que ha venido a pasar la fiesta se recupera y empieza a marcharse. Y es de suponer que pronto os pongáis en movimiento. Lyra se cuelga de Maerin y le da un montón de besos y le promete que volverá antes de coger un carro y marchas a la ciudad. Yo me voy a acercar a Duala y le voy a decir, ¿sabes que está Jack? ¿Cómo? ¿Está Jack? Sí, está Jack. ¿Y has hablado con él? ¿Tengo que hacer algo? ¿Qué? ¿Has hablado con él? ¿Y qué tal ha ido? Sí, hablé ayer un ratito con él. Bien, está todo bien. Sí, no, era bien. Más... Por si te apetecía a ti hablar con él. No creo que sea una buena idea, eso. No, vale. No. Tengo la sensación de que no... Y si me disculpe, es lo único que puedo hacer si voy. Quiero que hagas lo que tú creas que tienes que hacer. Apuñalaste e intentaste matarle. Y no sé si llegaste a disculparte. En condiciones, ¿sabes? Después del calor del momento. En plan, bien. De ir y explicarle y tal. Pero creo que tienes que hacer lo que tú creas que tienes que hacer. No, tampoco te... No te voy a forzar a nada. Sé que lo que te dije de la boda fue una estupidez y... Haz lo que consideres, pero que sepas que está aquí por si quieres hablar con él. Vale. Le diré algo, si me lo... ¿Cómo tú? Puedes ver la caravana de errantes que se está preparando al fondo de la calle para marcharse.
Pues en algún momento me acerco. Vale, cuando te acercas, notas las frías miradas que te echan todas las personas que te rodean. Y como vas caminando y de manera casual te evitan de una manera o de otra. Jack está recogiendo una carpa y cuando ve que te acercas se tensa y se cuadra un poco, como si esperas pelear de manera inconsciente. Jack, hola. Hola. Sé que estás incómodo, pero... ¿Te puedo robar un momentito? Claro, dime. No me voy a hablar, Lily. Es solo... quería disculparme una vez más. Y... hacerte saber que lo siento. Vale, gracias por las disculpas. Vale. Genial. Bien. Pues nada, que tengáis buen viaje. Qué adiós. Bonito. Hasta luego. Wow. Tremendo, increíble. Eso ha sido peor que nada. Wow. ¿Qué quieres que le haga? Nada. ¿Eres Lily? Es todo lo que deseaba. Lily, escúchame. ¿Qué quieres que haga? Que no me quiere ver. O sea, no puedes obligarle a... No, no. Yo me he enterado de esto. Yo como Lily me he enterado de esto. Ah, vale. Como que ya está. Es que no, pues, no puedo hacer más. Yo no puedo arreglar... No puedo arreglar vuestra relación. No me quiere ver ni en pintura, Lily. Pero que yo no quiero que arregles mi relación. Pero que yo no quiero que arregles mi relación con él. Yo quiero que... Entonces, ¿para qué quieres que vaya? Porque intentaste matarle. Perdón, no quería gritarte. Perdón. Me disculpes un momento, me vuelvo a disculpar. Ya, o sea, es que no, ya está. Es que está en su derecho de no querer volver a verme nunca más. Claro, vale. No, sí. Te has disculpado de una forma súper sincera. En verdad, he sido bastante sincera. Sí, se te ve arrepentido, sí. Mira, vuelvo a la caravana. ¿Segura? Estoy segura de que... ¡Vuelvo a la caravana! Voy caminando. No. Le echo arrastro a Lily. Vale, pues Duel, arrastras a Lily hasta la mitad de la zona donde está la caravana. La gente está mirando, es como, ¿qué demonios os pasa? Eso y Jack, veis que Jack deja lo que está haciendo y os mira como... Jack. No vaya, no. Le pongo la mano en la boca, Lily. Jack, escúchame. Me estoy disculpando sinceramente, créeme que me arrepiento muchísimo y es algo que me va a pesar siempre. Ahora bien, yo sé que no me quieres volver a ver en la vida y me parece bien. Solo quiero que lo escuche Lily para que sepa en qué punto estamos. De esta por la boca, Lily. Jack mira a Lily como, ¿qué coño haces? Perdón. Yo solamente me parecía que hubiera sido interesante que hablaseis como adultos que sois y que... Lily, escúchame, no todo se puede hablar. No todo se puede arreglar. No. La verdad es que los intentos de asesinato son un poquitín más complejos que ir y decir ¡Ey, perdona! Pero bueno, nada, ya... ¿Crees que le haga? Que es que no puedo arreglar lo que hice. No puedo cambiar lo que hice. Jack se da la vuelta y sigue a lo suyo de manera bastante enfadada. Bueno, pues nada, perdonadme los dos, ¿eh? Lo siento muchísimo. Yo... Ya está. Nada. Vosotros mismos. Y me doy media vuelta y me voy. Um,
Pues está así. Ahora sí, que tengas buen viaje, Jack. Adiós. Jack se vuelve y te mira y dice: ¿de quién ha sido la idea de hacer esto? ¿De la parte de disculparme o de la parte de traer a Lily para que vea que me estoy disculpando? No sé ni cómo enfrentarme a esto. No sé qué decir. Creo que ya sabes todo lo que tienes que saber. Y tienes razón. Yo lo sé. Yo sé todo lo que tengo que saber. Hay cosas que no se hablan ahora. Y lo sé. Lo sé perfectamente, Jack. Te agradezco las disculpas. Pero no me valen para nada. Lo sé. Si tú hubieses hecho lo mismo, no te perdonaría en toda mi vida. Si es que lo sé. Pues ya está, no hay nada más que hablar. Pues... la próxima vez que hables con Lily, díselo también a ella. Supongo que así podrá cerrar cosas. Pues... pues quizás sea eso lo que hace falta. Claro. Ya nos iremos por ahí, ¿no? Lili, ¿qué vas a hacer? Bueno, cuando se hayan calmado un poco los ánimos y antes de que se vaya la caravana, me voy a acercar una última vez. Ay, Jack, perdón. Lo siento. Está claro que no he sabido ver que entre Duala y tú no hay ningún tipo de solución y... perdón, no... lo siento mucho. He hecho... que los dos os sintieseis incómodos y... lo siento muchísimo. Perdón. Lili, escucha. ¿A quién, con quién tengas tu relación, con quién estés, quien sea tu novia, eso no cambia nada respecto a la forma en la que te aprecio, no cambia el pasado, no cambia la historia que tenemos? Pero Eduardo ha dicho algo, creo que es importante. Necesitas cerrar esto. De verdad. Siempre voy a ser tu amigo. Y nada va a cambiar el hecho de que nos hayamos querido juntos. Y nos hayamos querido tanto. Pero creo... de verdad, y cuanto más pasa el tiempo, creo de verdad que lo nuestro no está escrito en las estrellas. Y creo que seguir ahí nos hace daño. Nos vemos. Me hice un poco a la idea por todo el tema de Dora. Y sabes que estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo, dejándote ir, ¿sabes? Y aceptando las cosas que me vienen. No tiene que ver con Duala, o sí, pero es más bien... creo que hemos perdido... hemos perdido esa caravana.
y me parece que es hora de que lo digamos en alto. Nuestras vidas han cambiado demasiado y ya no encajamos. Pues se me rompe el corazón, pero es verdad. Creo que tienes razón. Es solo que mi corazón de errante sigue estando ahí. Y cuando estoy en Aldis, descanso un par de días y ya tengo ganas de volver a tener otra misión y de volver a salir al camino. Y cuando estoy en el camino y pasan muchos días y pasan muchas cosas, porque no suelen pasar muchas cosas, tengo ganas de volver a la ciudad y descansar otros días y siento que me muevo siempre un poco en esos dos mundos y creo que por eso me está costando dejar marchar esto. A mí me sale la imagen congelada y el tiempo sí, corriendo. No, hemos vuelto. Creo que hemos vuelto. A ver. Volvió. Sí. Vale, pues guay. Se ha perdido muy poquito. Lo que te dice Jack. Yo soy feliz. Y creo que tú también lo eres. Es que ahora que sé que tú eres feliz, me siento bastante más aliviada. Aunque eso sea terriblemente egoísta, por un lado. En fin, no. No me he roto. Y creo que yo tampoco te he roto a ti. Simplemente nos hemos hecho las heridas cicatriz. Y son marcas que quedan para siempre. Estoy seguro de que cualquier persona con el doble de nuestra edad puede hablarte de dos o tres amores que le rompieron mi corazón. Lo único que me gustaría saber que saber que tienes en cuenta que Duala es peligroso. Tal vez no lo sea contigo, pero quizá podría serlo. No lo sé. Sé que es la persona a la que amas, pero no le des del todo la espalda. No se encuentra. Vale. Sé que tiene un lado oscuro y un lado turbio y también sé que es algo que tenemos todos. Pero sé que tus palabras no nacen del rencor ni del odio y las tendré en cuenta. ¿Me dejas que te siga enviando dibujos mediocres? Yo te seguiré diciendo, ¿eh? ¿Y de dónde he estado? ¿Y lo que he visto? No. Eso no cambia. Ya te lo he dicho.
nada de eso cambia el hecho de que eres una persona muy importante para mí y que siempre vas a serlo de alguna manera. De acuerdo. Un abrazo y me despido. Te abrazo también, pero no es un abrazo de oso de nos estrujamos hasta rompernos las costillas, sino más un abrazo de hasta luego. Y poco después terminan de los preparativos para la marcha y emprenden de nuevo el viaje. Pero esta vez da la sensación, mientras se alejan, de que Jack no tiene la vista atrás buscándote entre la muchedumbre, sino que está centrado en el camino y en las personas que le rodean. Pues nada, vuelvo y sigo ayudando en lo que puedo y estoy pensativa, un poco cerrada en mí misma. Pero bien. ¿Qué hacen los demás? Yo voy a... Supongo que sí que tendréis algún tipo de lugar donde quedaros. Igual en la misma fortaleza de Maeryn. Yo veo donde Maeryn le cojo los hombros, es decir, estiro mucho los brazos para abarcar los hombros. ¿Sí? Sí, claro, porque es así. Maeryn es literalmente así. Maeryn cada vez crece más, pero así. Parece si tú y yo nos vamos de after. ¿De after qué? De after parties, lo que sale después de las fiestas. Vamos, es decir, si a hacer eso para no recordar que al día siguiente tienes que continuar con tu vida. Eso me parece una idea terrible. Vamos a hacer eso. Vamos. Eres una mala influencia, Duala. Aris, ¿tú qué haces? Me lo suelen decir. Perdón, mientras yo quedo. Ha creado el concepto del after en Finlandia. Si me fijo en que Lily se está apartando de la caravana con mala cara, me acerco. Lily, ¿te encuentras bien? ¿Tienes un poco de mala cara? No sé si. ¿Quieres hablar? Está bien si no te apetece hablar de ello, solo que por ser, necesitas un abrazo o algo. Te doy un abrazo. Imagino que es por Jack, entiendo. Hace mucho que no me pones al día, pero lo siento, sea lo que sea. Y bueno. ¿Habrá algún río por aquí? ¿Al que irse a bañar? ¿Mar? ¿Lago? Probablemente me haya un río por aquí cerca. No sé, Rocío, si tenemos río. Tenéis un arroyo cerca. Creo que había un arroyuelo por allí arriba, si no recuerdo mal. ¿Quieres que te acompañe? ¿Nos vamos a meter los pies al arroyo? Venga, sí, ¿por qué no? Eso seguro que te sienta bien. Gracias. Supongo que no puedo decirte gran cosa más que eso, que estoy aquí si necesitas hablar de ello. No es que yo tenga mucha experiencia con estas cosas, pero eso, te escucho. No, si lo tío, pero siempre estás. Sí. Siempre estás para apoyar y para ayudar. Y bueno, hago lo que puedo. Se te da súper bien también curar el ¿sabes? Un poquito las heridas del alma.
Vaya, eso es muy bonito. Me alegro, quiero decir, dentro de lo poco que puedo hacer, que te sirva. Lo único, andaba un poco preocupado. ¿Las cosas con Duala bien? Sí. Vale, bien, bien. Solo que... Bueno, a ver, tendremos cosas de las que hablar, pero... Pero bien, sí, en general, bien. Ahora mismo creo que tengo que colocar las cosas por orden. Si intento hacerlo todo a la vez, no creo que vaya bien. Sí, es mucho a la vez. Todo ha sido un poco raro desde que volvimos y es normal que se te haga todo como... Ha sido mucho. Muy raro desde que nos fuimos. Sí, en realidad sí, no, si te pones a pensarlo. ¿No sientes que esta misión te ha pasado un poco por encima y te ha atropellado y...? Hace meses que tengo esta sensación sin parar. Creo que desde lo de, bueno, mi madre... Tengo la sensación como si no parasen de sucederme cosas catastróficas que tambalean los mismos cimientos de mi ser. Y cuando creo que nada puede derrumbarse ya, ocurre otra cosa y tengo ya... creo que tengo un poco de miedo a cuál va a ser la siguiente. Ya, creo que estoy ya preparado para cualquier cosa a estas alturas y sin embargo es como si la vida... consiguiese sorprenderme una vez más todas las veces. No sé, creo que sí, el miedo a lo que esté por venir es lo que mejor resume cómo me siento estos días. Sí. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo consciente en acordarnos de las cosas buenas que tenemos y de las cosas buenas que hemos conseguido, porque... La verdad es que estos últimos meses han sido duros. Sí. Yo me alegro muchísimo de teneros en mi vida. Yo también creo que es importante que nos acordemos que estamos aquí los unos para los otros, que después de todo esto último, tengo miedo de que nos distanciemos. Pero bueno, tenemos por delante... La acompañar a la reina, tenemos, bueno, un montón de ocasiones felices por las que celebrar, así que eso, no olvidemos que somos un equipo. Yo creo que vamos a estar bien. Sí. Y bueno, eso, lo de siempre, ya sabes, aquí estoy. Aunque sea solo para... escucharte o para hacerte así en la cabeza mientras lloras o lo que sea, y cuento contigo para lo mismo. Sabes que sí. Gracias, de verdad. Esto es justo lo que necesito ahora. Un placer, como siempre. Bien, pues mientras Talis y Lily meten los pies en el arroyo como señoras mayores, y Duala y Maerin tienen la fiesta after más rara, más vista. Lo vamos a dejar aquí, ¿corre? Y ya hemos cerrado cositas, así que la semana que viene ya, pues, más movidas, pero movidas. Y no sé, igual os mando ya a Garnet, puede. Veremos. Pues nada, os recuerdo que el miércoles hay Horda de la Mano Roja, así que venirte a leer la Horda de la Mano Roja y a Rata Brady. Y espero que estéis bien. Os voy a mandar a ver a qué personas hay aquí con las que pueda dejaros. No me gusta el domingo, el último domingo de mis vacaciones. Hay alguien. Así que os voy a mandar con esas personas que juegan a Vampiro la Mascarada. Y nada, pues nos vemos la semana que viene. Besico enorme. Bye. Chao, chao.